Entonces, en medio de este tiempo, quiero que podamos adorar porque parte de lo que es mi predicación, este es el intro. Quiero saludar a las personas que están viéndonos por el canal de YouTube, bendecir sus vidas, agradecer ese tiempo que nos dan para que podamos ir a otro lugar por medio de lo que son las redes sociales. Y no se olvide de compartir este video con un amigo y darle like. Active la campanita, como dicen. Hay una adoración, quiero expresar algunas cosas. Por supuesto, el lugar en el que estamos o la temporada en la que estamos es una temporada que ya está marcada por lo que definen las fiestas. Y en mi punto de inicio tenía ese como un principal punto. Estamos celebrando, estamos de fiestas. Amén. No pareciese. Le voy a hacer una comparación. Hay gente que dice, lo invitan a una reunión y cuando usted lo invitan a una reunión, ¿qué hace usted? Usted se alista, se prepara. Y ese día es súper fino. El día de tu cumpleaños, mi hija cumpleaños mañana. Y ya, ¿qué me vas a hacer mañana? ¿Cómo me vas a despertar? ¿Y a las 12 qué vamos a hacer? ¿Y vas a llevar algo para la escuela? No hay sorpresa ya, o sea, está marcando todo. Pero es porque cuando nosotros vamos a una fiesta, y no crean, eso a mí me enseña. El reino de los cielos dicen que es de aquellos que son como niños. A veces nosotros perdemos la expectativa. A mí antes no me gustaba que me cantaran cumpleaños, me daba como pena, o sea, algo extraño. Mi esposa me ha ido enseñando todo este tema, pero es algo que sentía. No sé por qué, pero es normal. Entonces, cuando nosotros nos invitan a una fiesta, nosotros estamos gozosos, estamos alegres, estamos felices, amén. Y este tiempo es un tiempo de fiestas, amén. Así que dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué hacen estas fiestas en nosotros? ¿Qué marcan estas fiestas en nosotros? Una temporada. Diga conmigo, una temporada. Para aquellos que les gustan ver series, a mí no me gusta ver series porque si la serie es buena y tiene 7 temporadas, es horrible. Tengo que verla. No puedo después hacer lo contrario. Entonces, siempre prefiero ver películas porque las películas, una hora y media máximo, excepto que sea una cosa extraña y dure 2 horas, pero no me gusta ver series por eso. Pero la vida en Dios se basa en temporadas. Diga conmigo, la vida en Dios se basa en temporadas. Cuando el Señor le dio al pueblo de Israel el ciclo de las fiestas, lo conversaba con Ley hace un tiempo, en las fiestas pasadas, se lo dio para demostrar que Él era el que podía multiplicar todo lo que ellos eran. Le dio las fiestas justamente en un tiempo de cosecha y fueron las fiestas de primavera, es donde se cosecha el trigo y la cebada. Y allí el Señor le decía, tranquilo, yo soy Dios y sus cosechas se van a dar. Y cada festividad le marcaba eso. Estas fiestas son las fiestas de otoño. Diga conmigo, otoño. Y comienzan con el ciclo de lo que nosotros conocemos como la trompeta. La trompeta es una fiesta de preparación, de alistamiento, de estar atentos, de saber que si estamos listos para la fiesta, estamos listos. Como dijo el pastor Tony, yo no le puedo decir que no a Dios en este momento, porque sabemos qué temporada estamos viviendo. Esta temporada es una temporada donde nosotros ensayamos y nos preparamos para la vuelta del Mesías, amén. Para el Maranata, para verle descender, como dice la Biblia, todo ojo le verá. Pastor, Dios está con nosotros. Sí, su presencia y su espíritu está con nosotros, pero hay una venida inminente de Él a esta tierra. Y lo siguiente que viene 10 días después del Yom Teruah o la trompeta, vienen festividades que se llaman el Yom Kippur. ¿Cuántos celebraron Yom Kippur ayer? El pastor Tony contaba del cansancio y todo este asunto. Y no te creas, yo prefiero ayunar, siempre lo he dicho, que vigilar. Y ahí
me dieron dos golpes en a las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, por allí. Pero me decía el pastor Tony, ¿cómo me estarán viendo a mí el resto de la gente? Uno se preocupa también por eso. Pero recuerdo que yo le dije, pastor, tú tenías el pandero en automático. El pastor estaba de pie, con sus ojos cerrados, y el pandero estaba así. Era el pandero que estaba tocando, no era él. El pandero tocaba solo. Al rato llegó y le tocó predicar, y ahí sí se montó con todos los hierros. Pero pudimos sacrificar algo de nuestras vidas para Dios. Nuestra carne se sacrificó. Cuando se sacrifica la carne, al hombre no le preocupa o no le dan ganas de pecar. Siempre que a veces asesoramos a personas que tienen problemas con el carácter. Aquí no hay problemas de carácter, ¿verdad? ¿Temperamento? No, ¿verdad? Eso es del chigüire para allá. Vamos a hacerle al pastor Luis Barrio. Pero para acá no. Le decimos casi siempre a la persona que tiene problemas de carácter, mira, vamos a hacer algo, vamos a hacer un entrenamiento. Necesitamos que ayunes. Y cuando la gente ayuna, ¿sabe qué? No le da ganas de pelear. Tiene hambre. Cuando la gente ayuna, su carne se debilita y anda. Y te mandan, pastor, ¿hasta qué hora lo vamos a hacer? No, vamos a darle hasta las 6, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Porque cuando la carne se debilita, la carne no tiene ganas de pecar, ni de fallar, ni de sublevarse, ni de levantarse. Por eso es que nosotros necesitamos cada día entender qué estamos viviendo en Dios. Amén. Y celebramos las fiestas del Yom Kippur, tiempo de perdón. Primera fiesta, tiempo de estar alistados, preparados, vestidos. Segunda fiesta, tiempo de pedir perdón y perdonar. Lo que hablaban los pastores. No puedo poner mi ofrenda si sé de algo o alguien que tiene algo en contra de mí. Es necesario que podamos entender todo esto. Y ahora nos preparamos, creo que en unos 5 días, ¿verdad? Bueno, no, es menos de 5 días, 3 días. El miércoles vamos a estar celebrando las fiestas de los tabernáculos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y usted dirá, ¿y esta gente no celebra Semana Santa, Navidad y carnavales? Pues no, porque no aparecen en la Biblia. Y después puedo darles un... El que tenga la duda, que sea, dice, pastor, ¿y por qué no? Y después nos sentamos y conversamos, amén. Pero Dios ha diseñado un punto específico o tiempos específicos para que le adoremos, amén. Amén. Y el día miércoles, vamos a volver a entrenar, Juancho, es ahí para la del Sukkot. Y el día miércoles, ¿qué vamos a estar teniendo? Fiesta de los tabernáculos. Adore el nombre del Señor. Alabe el nombre del Señor, porque ese día nosotros nos gozamos con Él. Y en diciembre, ¿qué hacemos? También celebramos, tenemos el Hanukkah. Tenemos tiempos de Hanukkah. Pero es importante que cuando nosotros, siempre he dicho algo, cuando el hombre, o en sí mejor dicho, es esto, el cristianismo en sí es cultura. Usted se convierte y usted dice 50 groserías, pero el día que se convierte usted ve que nadie dice grosería en su entorno. Y el hablar empieza a cambiar inmediatamente. Entonces ya tu cultura va cambiando. Usted se convierte y puede tener el problema que sea de carácter, pero usted entra a la iglesia y cuando entran, shalom, modo shalom de una vez, tac, se cambia, shalom hermano, puede venir peleando, siempre digo eso, pero cuando entró a esa puerta, blum, transformer. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque en sí el cristianismo es cultura. Dígale al que está al lado, tóquelo allí y dígale, hermano, el cristianismo en sí es cultura. La Biblia es un libro que se expresó. Ah, pero es que nosotros no somos judíos. Ya va, pero fuimos insertados al olivo. Y Dios dijo, todo aquel que sea mi pueblo tiene que hacer esto. Nosotros no somos judíos, ¿verdad? Pero los 10 mandamientos son para nosotros. ¿Y a quién se los entregó Él? A su pueblo en ese momento.
Entonces vamos a tomar lo que nos conviene. No, vamos a tomar los mandamientos. ¿Y las fiestas? No, no, no. Las fiestas no. Es necesario. Y más temprano que tarde, una de las fiestas importantes que necesitamos aprender a celebrar es la fiesta semanal. Es el Shabbat. Es darle un día a Dios. Es saber que descansamos en Él. Y sabemos que ese día no se trabaja porque Dios nos va a expandir. Dios nos va a multiplicar. La Biblia dice que Dios hizo todo en 6 días, pero después descansó. Y en ese descansar preparó todo para el hombre. Y nosotros necesitamos entender eso. Amén. Las fiestas de Sukkot son fiestas que las marca el gozo, la alegría, la celebración, el canto. Quiero que esta semana los esposos compren su mejor traje, le compren la ropa a su esposa y el día miércoles nos venimos preparados para poder adorar y exaltar el nombre de Dios. Amén. Alegres. ¿Por qué? Porque esta temporada va a ser la mejor para tu vida. Me gusta algo de las fiestas de otoño y es que dejan el invierno atrás. Y hay una palabra que dice que la noche no dura para siempre. Las horas de la noche a veces son fuertes y en la noche más oscura, cuando la noche es más oscura, viene el mejor amanecer. Y quiero que entiendas que esta temporada, el sol, hablando, no geográfica, astronómicamente, no es astrológica, es astronómicamente, el sol se acerca más a la tierra en este tiempo. Esto me denota algo, que hay mayor cantidad de luz. Y si hay mayor cantidad de luz, hay menos tinieblas en la tierra. Amén. Este tiempo es para que la luz del Señor pueda irradiar con una mayor fuerza en nuestras vidas, en nuestra casa. Así que quiero que puedas prepararte desde ya con expectativas. Para nosotros las fiestas son tiempos de poder darle a Dios, de poder decirle: Señor, te amamos. Señor, aquí estamos nosotros. Y cada temporada, aunque la cosecha no esté lista, sabemos que Dios va a hacer que el fruto llegue a tiempo oportuno. Nos preparamos para eso. Entonces, creo que este Sukkot es un tiempo propicio para que nos gocemos, para que nos alegremos, para que celebremos, para que adoremos y exaltemos el nombre de Dios. Amén. Ya no voy a hablar más de las fiestas. Solo decía hacer un pequeño bosquejo, que llevo ya no sé cuántos minutos, de las fiestas de otoño. Sabemos que cada fiesta tiene un cumplimiento profético en el Señor Jesucristo. Amén. Todas las fiestas que vimos o que celebramos ya se cumplieron en Él. Se cumplieron. Él fue el Cordero que no tuvo pecados. Y de eso me habla la Pascua. Preparen un Cordero, apártenlo tal. Él fue el día que estuvo en la tumba, el pan que no tuvo levadura, no fue leudado. Pero también fue la primicia de la resurrección. Y todo tuvo cumplimiento en Él. El día que se celebraba la Pascua, ese día Yeshua fue entregado. Y al tercer día resucitó, como dice la Escritura. Pero también 50 días después la promesa del Espíritu Santo la vimos descender, como dice el libro de Hechos. Entonces, si esto tuvo una exactitud tan tremenda para poder verse el cumplimiento, estas otras fiestas también van a tener la misma exactitud. Amén. Bueno, vamos a entrar en materia. Quiero compartirles un tema que tiene por nombre punto de encuentro. ¿Cómo se llama? No escuché muy bien. ¿Cómo se llama el tema? Dile al que está al lado allí. Punto de encuentro. Pero creo que el hombre casi siempre necesita encontrarse con Dios. O mejor dicho, siempre el hombre necesita encontrarse con Dios. A veces nosotros decimos, pero yo decidí buscar a Dios. Y es algo que yo dudo. Yo creo que Dios nos ha estado buscando siempre. En ese momento le escuchamos. Y hay una canción que marca esos puntos de encuentro de nuestras vidas que me va a ayudar en la adoración y la alabanza con todo. Su poder, su esplendor, su fuego. Sí, sí, sí.
se la saben de memoria. Eso, no saberse esta canción es... No voy a decir nada. Y esta canción es algo que en estos días estábamos adorando y apareció en mi playlist. Y cuando la escuché, empecé a llorar y dije, vamos a hablar de esto. Para que veas que la adoración te trae ilustración. Quiero que puedas entender esto y saber que cuando Dios entra en nuestras vidas, viene para cambiarnos completamente. Vamos. El corazón me late sin parar. ¿La han escuchado? ¿Sí? Hay una. Cántela con fuerza, pues. ¿Cómo dice? Te amo de verdad, Jesús, mi amor. Y más que amor, mi dulce paz. Yo. Y yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Adora al Señor. El día que le conociste, le viste los ojos. Y hay uno que. Y ese día tu vida cambió. Te amo de verdad, Jesús, mi amor. Y más que amor, mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno y hay uno que me ha dicho te amo de verdad, Jesús, mi amor, más que amor, dulce paz. Estuvo bueno el ensayo, estuvo bueno el ensayo. ¿Sabe que el día que escuché esta canción hace como unos 3 meses? Yo le dije, Señor, gracias porque un día te conocí. Gracias porque un día te conocí y eso cambió mi vida. Una de las cosas que era difícil para mí es poder entender que yo amara a alguien y que alguien me amara a mí. Todo lo que tocaba lo destruía. Tenía una capacidad tremenda para destruir cosas. Pero el día que me di cuenta que alguien me amaba, ese día mi vida cambió. Y la única forma de aprender a amar es cuando alguien te enseña. El día que miré a la cruz, ese día yo dije, Señor, gracias, gracias. Y hoy quiero que, esto es un himno. Quiero que tú le puedas decir, Señor, gracias porque un día te conocí. Porque si no le fueses conocido, tu vida hoy no fuese la misma. ¿Dónde estás? Quiero que te pongas de pie. Y si aún no te la sabes, hay uno que me ha dicho, quiero que la cantes con todo tu corazón. Te amo de verdad, Jesús, mi amor. Y más que amor, mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé. Jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho te amo de verdad, Jesús, mi amor. Más que amor, mi dulce paz. Hay uno, no abras tus ojos, no abras tus ojos. Hay uno que te ha dicho, Samuel. Hay uno que te ha dicho que te ama. Hay uno que te ha dicho, Langer, hay uno que te ha dicho que te ama. No te va a soltar, no te suelta. En el momento más difícil no te va a soltar.
En la enfermedad más fuerte no te va a soltar, señora Carmen, no te va a soltar, no te suelta. Él va a estar contigo. Hay uno que te ha dicho, Kenner, que no te soltará ni en la noche más oscura. Y a ti tampoco, pastora Jenny. La respuesta vino de él. Vamos, una vez más. Te amo de verdad, Jesús, mi amor, y más que amor. Con entendimiento, adórale, adórale. Y yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Dáselo fuerte al Rey, dáselo fuerte al Señor, al que vive y reina por siempre. Le damos gracias a Dios. Cuando escuché esta canción, vinieron 5,000 sentimientos encontrados. Verme el día que no le conocía. Y saber que cómo ha cambiado mi vida. Con gente a veces tengo la oportunidad de conversar, pocos me conocen de mi ciclo universitario o antes, pero sí quiero expresarles que Dios hizo un giro, un cambio en mi vida tremendo. Siempre que hablo de mi testimonio, lo primero que digo es que yo no quería ser cristiano evangélico. No era para mí un punto importante, lo rechazaba. Antes el cristianismo era más rechazado que hoy en día. Hoy en día ser cristiano es un lujo, y no ser es un lujo mayor. Yo no sé cómo hay gente que no es cristiana. No tener a Cristo en estos momentos tan difícil. ¿Cómo vive? Soy tu fan. Cuando veas a alguien que no sea cristiano, dile: hermano, soy tu fan, dame un autógrafo. Porque con tantos problemas que hay en el mundo, que hay en el entorno, que hay donde vivimos, no tener a un lugar en medio de esta habitación para que él more es algo sumamente complejo. Y les digo esto porque mientras que podíamos ver pasar el tiempo, hemos visto la transformación que ha hecho Dios, pero a mí no me interesaba. Yo le decía: no, qué bueno que el cristiano lleve su vida en orden, yo estoy bien como estoy. Conocer a Cristo no solamente es cambiar la vida de nosotros, eso creo que es lo visible. La gente dice: ay, mira, Cristo te cambió, uy, qué tremendo, qué bueno, no tomas, ya no tomas. Qué bien, te compraste una casa. Y es lo que la gente ve. Ah, bueno, es que no ibas a comprarte una casa si no tomas, si no gastas, si no tienes mujeres. Y eso es lo que la gente ve, es lo visible. Pero creo que hay mayores cosas cuando nosotros conocemos a Dios. Lo que la gente ve es lo que nosotros creemos que es importante, pero no. Lo más importante es lo que no se ve. Es lo que Él está haciendo dentro de nosotros. Es lo que Él está construyendo cada día en tu vida. Es la fe que te ha dado. Es la fortaleza. Es la capacidad de construir herencia o legado para hijos. Entonces, cuando escuchaba esto, yo le dije, hablaba con el Señor, hablaba con el Espíritu y le decía: Señor, gracias porque me encontraste. Aunque me escondí, me encontraste. Gracias porque nunca estuvo en mis planes poder entregarte mi vida, pero en los tuyos sí. Y sabía o podía entender que no era una coincidencia haberle conocido. Leiro siempre le gusta que cuente mis testimonios. Yo soy un poco reservado con los testimonios, pero ella me dice:
de tu vida la gente puede aprender? Y yo le digo, a veces me da pena enseñar con mi vida. Pero creo que es eso. Creo que David nunca quiso expresar lo que estaba allí cuando él falló con Betsabé. Pero ¿para qué lo expresan? Para que otro no caiga en el mismo error. Amén. Apóstol Pablo, libro de Romanos, diciendo que él quería hacer algo para agradar a Dios y no lo podía hacer. Y terminaba cayendo. Y yo creo que Pablo no quería exponerse si no estaba siendo realista, para que otro no caiga en su mismo error. Amén. Pero después vemos a Pablo hablándole a los Éfesos otra cosa, que él está con Cristo en lugares celestiales y que invita a la gente que sean como él, imitador de Cristo. Entonces, lo que pasa es que los testimonios los estoy dejando para el libro. Cuando escriba el libro, primero tienen que buscar la página de testimonio y se la voy a firmar. Génesis capítulo 22. Creo que para todos es un tema conocido. Es un tema bien interesante. Hablé hace, 20 días, un mes de la fe. Escuché la prédica, me gustó. Me volví a llenar de fe al escucharla. Y como para continuar, un día estaba predicando el pastor Edgar y cuando él les predicaba, Dios hablaba a mi espíritu. Por eso es importante que nosotros podamos escucharnos. Yo aprendo cada día que enseñan ustedes. Ese día él estaba ministrando y mientras que él ministraba, el Señor hablaba a mi espíritu de esta palabra. Y así cuando enseña el pastor Tony, y así cuando enseña el pastor Ronald, y así cuando enseña el pastor Ramón, y todos los que estamos por aquí, las pastoras, cuando enseñan cada una de ustedes, el Señor habla nuestras vidas. Es importante que podamos prestarnos atención. Y además, son 3 o 4 horas que le dedicamos a la semana para que el Señor pueda estar hablándonos a nosotros. Voy a leer un poco. Génesis 22, del 1 al 19, no lo voy a leer todo. Aconteció después que de estas cosas Elohim probó a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí, toma a tu hijo, el amado, a quien amas, a Isaac, Dios mío. Y ve a la tierra de Moriad y ofrécelo allí en holocaustos, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó temprano por la mañana y ensilló su asno y tomó consigo 2 de sus mozos y a su hijo Isaac. Luego cortó la leña para el holocausto y fue encaminado al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y divisó el lugar desde lejos. Y dijo Abraham a sus mozos: quedad allí con el asno, que yo y el muchacho iremos hasta allí y nos postraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo cargó sobre su hijo Isaac. Y luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron encaminados los dos juntos. Isaac habló con su padre Abraham diciendo: padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña están, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Buena pregunta. Y dijo Abraham: el mismo Elohim se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y encaminados juntamente los dos llegaron al lugar que Elohim le había dicho. Y Abraham construyó allí un altar, arregló la leña y ató a su hijo Isaac y le puso sobre el altar en la leña. Y a causa de todo esto, Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para desgollar a su hijo. Pero el ángel de Adonai lo llamó desde los cielos y le dijo: Abraham, Abraham. Y él dijo: heme aquí, no extiendas tu mano al muchacho ni le hagas nada, pues ahora conozco tu temor hacia mí, por cuanto no me rehusaste a tu hijo el amado. Voy a dejarlo hasta aquí. Más adelante Dios le da una promesa a Abraham, el Señor le ratifica: no lo toques. Este tema es un tema bien interesante, y hablábamos de los puntos de encuentro. Dios siempre va a propiciar puntos de encuentro para nosotros poder vernos con Él, para poder conseguirnos con Él, para poder encontrarnos en Él, valga la redundancia.
para poder mirarnos en Él. Y cuando sucede todo esto, Dios le dice a Abraham, quiero que podamos entrar en contexto, Abraham, hombre adulto, 100 años, una persona que era sumamente mayor, una persona que no tenía la capacidad física o fisiológica de poder procrear hijos, y su esposa del mismo modo. Pero Dios le dice, o le da una promesa y le dice, te voy a dar herencia, te voy a dar hijos. Ya no tendrás más criados, sino voy a darte hijos. Y cuando Él le da todo esto, Abraham dice, bueno, amén. El mismo Dios que lo sacó de esa tierra, de los caldeos, era el mismo Dios que le estaba haciendo la promesa. Entonces, si me has prosperado y me has dado todo, bueno, qué bien. Pero una vez que Dios le da el hijo a Abraham, sucede algo. Dios se lo pide, entrégame a tu hijo. Y ahí es donde nosotros decimos, Dios mío, ¿por qué si algo que costó tanto, 20 años para ver el cumplimiento de una promesa, y costó tanto, que por qué ahora me lo vas a quitar? ¿Por qué ahora me vas a arrebatar lo que me prometiste? Abraham, para muchos poder predicar esto o decir o expresar esto, no, es que Abraham conocía el corazón de Dios. Ya va. Hoy ya lo leemos de esta forma. Pero en el momento que Dios te pide un hijo, que te pide un sacrificio, que te pide que no solamente lo mates, sino que le prendas candela en holocausto hacia Él, Señor, te entrego a mi hijo. Y otros dicen, no, es que nunca Dios iba a pedirlo, porque es que el que se le sacrificaban los niños era Moloch. Y hay 50,000 cosas teológicas que hoy ya podemos deducir o analizar. Pero en ese momento, quien estaba pasando por la prueba era Abraham. Amén. Y así pasa con nuestras vidas. Hay momentos donde nos acercamos a personas y les decimos, ¿sabes qué? Estoy pasando tal situación. Y la persona parece que fuese Dios. ¡Eso! Eso es sencillo, ¿vale? ¿Cierto, José? Nosotros estamos a punto de morir por lo que nos está pasando. Estamos viviendo situaciones sumamente difíciles. Y tú le dices a la persona, mira, estoy pasando por esto. Y la persona dice, ¡eso! ¿Tan pequeño? No, Abraham en ese punto estaba pasando un momento sumamente difícil de su vida. Y era que todo lo que Dios le había dicho y le había prometido, en ese momento él tenía que volverlo a entregar. Y Dios podía darle otro hijo, Dios podía resucitarlo, Dios podía hacer lo que quisiese, pero se lo estaba quitando una vez más. Para las madres, hablar de los hijos, sabemos qué representa eso, ¿verdad? Todas hacen como que, si de broma uno le medio grita al muchacho o le da dos correazos y ya la mamá está, ¡epa! ¿Qué pasó ahí? Mucho cuidado. Ahora imagínate, llévate al hijo. Lo que me gusta mucho de esta escena y que hace la cosa jovial es que en todo esto aparece Abraham y el muchacho, pero Sara, ney. Me imagino que si esa conversación fuese sido, mira, sentémonos, te quiero contar algo, dime, ¿sabes Dios? Sí, sí, claro, Dios, el que nos sacó de tal, de Ur, y el que nos dio Isaac, sí, sí, claro, el que nos dio Isaac, el que cumple todas sus promesas, me está pidiendo que le entregue a Isaac una vez más y que lo prenda en candela. Yo me imagino que Sara en ese momento le iba a dar a Abraham, por eso es que ella no aparece en escena. No, Dios se volvió loco, iba a decir él. Ella de una vez. Si eso lo estás escuchando tú, que me lo diga a mí, por lo mínimo. Pero Sara no aparece en la escena. Dice que Abraham hizo todo lo que tenía que hacer. Preparó, ensilló, alistó la leña y se llevó al muchacho. Y le dijo, ya vengo, voy a hacer sacrificios como siempre. Pero en ningún momento aparece la doña. Y me imagino que si ella le tocara aparecer, ¿qué te parece, pastora Jenny, si el pastor Edgar sale con ese plan de la noche a la mañana? Dios me dijo esto. Edgar, sorry. Dormir en el estacionamiento toca ahí.
pero usted no entrega a Amy, usted no hace nada. Y a todos nos pasa eso. ¿Por qué? Porque los hijos son parte de nuestras vidas. ¿Amén? Cuando el padre envía a su hijo, era el único, entregó todo lo que él tenía en ese momento. Yeshua volvió a estar con él, pero en ese momento era entregarlo, era sacar parte de su vida, era dejarlo para que viniese a cumplir una misión. Y suena fácil, no, sí, es el Hijo de Dios, tal. No era para nada fácil. Venir, ser tentado, ser humillado, ser escupido. La gente que estaba cerca de él lo traicionó. No era nada fácil, para nada era fácil. Pero lo vino a hacer. Entonces, de todo esto podíamos podía concluir y podía analizar varios puntos importantes. Quiero que los puedas copiar. Dios siempre tiene una petición para el hombre. Y ese es mi primer punto. Dios en este punto le dice a Abraham, quiero pedirte algo. Quiero que me des a tu hijo. Y me imagino, Abraham, qué buenas ideas tienes tú. ¿Sí? ¿Qué bien lo has hecho, Señor? No, Abraham se preocupó, me imagino. Porque él le dice, y aparte de eso, quiero que me lo entregues como ofrenda. Quemada, como un holocausto. Yo me imagino la preocupación de Abraham. No se dice cuánto tiempo pasa entre una cosa y otra. No se dice si fue una semana, un día, 3 días, 15 días. No se dice nada. Pero lo que sí sé es que cuando Abraham recibe esto, él no duda. Y ese es mi siguiente punto. Él demostró obediencia. ¿Amén? Qué buenos cristianos somos nosotros. Así le obedecemos a Dios. Otra vez, amén. Eso es porque lo estamos leyendo. Pero el día que a uno el Señor le pide algo, como quédate en la vigilia hasta las 6 de la mañana, ¿cuántos amenes hay? Como ayunemos 3 días por los encuentros, pero es que tengo que trabajar, pero es que mañana yo trabajo, pero es que la vigilia hasta las 6, no, yo entro a las 8. Aquí habían 2 o 3 o 5 personas que entraban a las 8 y se fueron a las 6 de la mañana. Dime si eso no es un sacrificio. Y otros no pudieron dormir, porque llegando allá, los hijos sí durmieron aquí parejo, pero cuando llegaron a la casa, o mejor dicho, cuando llegamos, hambre, no aguanto, ahí comienza la película, no aguanto. Mami, mira, no hemos dormido en toda la noche. Pero hoy decimos amén. Pero Abraham dice que inmediatamente decidió cortar la leña, preparar el burro y salir al lugar. A todos nos cuesta. Siempre lo que nos pide a Dios nos va a costar. ¿Asistes a alguna célula? No, pero es que no tengo gasolina, no hay una cerca de mi casa. ¿Tienes una célula en tu casa? No, pero... Y ahí es donde el amén va. ¿Cuántos hombres hay para el encuentro? Invitados. Siempre me gusta... Nos gusta ir al encuentro, pero nos gusta ir al encuentro con personas que puedan recibir la buena noticia de salvación. Predicarle a los mismos. ¡Ay, qué buen encuentro! Para los mismos. Es glorioso. Pero el encuentro fue diseñado para personas nuevas. Y ahí los amén van. ¿Cuántos amén quedan? Unos cuantos allí. Entonces, en todo esto, Abraham demostró obediencia. Y gloria a Dios por la vida de Abraham. Porque nunca dudó lo que Dios le estaba diciendo. Más adelante le veremos Hebreos 11 y el escritor de Hebreos deduce, bueno, por la fe Abraham entregó a su hijo Isaac porque sabiendo que si lo mataba, Dios lo iba a resucitar. Sí, hoy lo podemos decir. Pero en ese momento había un signo de interrogación en el cielo y el silencio de Dios soportando todo. En ocasiones nosotros Dios nos da una comisión o algo específico para hacer. Y nosotros esperamos que Dios vaya en el camino como que diciéndonos, yo estoy contigo, tranquilo, dale, vas a Estados Unidos, sí, yo estoy contigo. Así es fácil ir.
Pero a veces nosotros queremos esa respuesta y no llega. Una persona con una enfermedad. Fuese fácil que Dios te hablara al oído y yo lo voy a sanar. Tranquilo, ora. Así cualquiera. Entrar en un negocio. Fuese fácil. Sí, pero el hombre siempre tiene que tener la disposición de obedecer a Dios. ¿Para qué? Para que cuando él vaya, Dios obre en simultáneo o en medio de la acción que el hombre está tomando. Amén. Nosotros necesitamos comprender esto, porque en ocasiones queremos garantías. En ocasiones queremos decirle: Dios, pero garantízame que me va a ir bien. Y si no, garantízame que Isaac no va a morir. Y yo voy y hago allá el parapeto. Eso no era un juego. Él iba preparado y dispuesto a matar a su hijo. Yo me imagino los 3 días de camino de Abraham. ¿Cómo le llegó a Sara? Porque ya no solamente iba a ser una ofrenda, iban a ser 2. Si Abraham mataba a Isaac, Sara mataba a Abraham. Ahora, en este asunto podemos observar que este hombre estaba dispuesto a hacer lo que Dios le había pedido, y eran 3 días de camino donde tú vas en el día 1 y tú dices: no, yo sé que Dios en el día 1 va a aparecer y me va a decir: no entregues a tu hijo. Para nada. Día 1 y Dios no aparece. Día 2, Dios tampoco aparece. Y en ocasiones en nuestras vidas hay momentos donde necesitamos, estamos trabajando, estamos haciendo cualquier cosa. Recuerdo un día que nosotros, recién graduado yo de universidad, y recién conociendo a Dios, tremendo. Las pruebas son tremendo, pero nos hacen cada vez más fuerte. Y la Biblia, mientras que comencé a leer, dice: y Dios quería probar a Abraham. Y hay otra versión que dice que Dios no prueba a nadie, ni tienta a nadie, ni hace nada. Pero aquí lo dice que Dios quería probar a Abraham. Me imagino que su fe la quería fortalecer. Cuando hablo de prueba, no era que le estaba haciendo algo, sino que quería fortalecer su vida. Y recuerdo que en ese tiempo entramos a la nevera, aquí plum, y cuando abrí la nevera, Dios mío, aquí no está Cristo en esta nevera, la tranqué. Estaba recién convertido y tú esperas que Dios responda. Mándame trabajo, mándame real, me acabo de graduar, haz algo conmigo. Y las mamás, como todas las mujeres, se preocupan por algo bien importante y es la provisión. Aunque puedan tener sabiduría, siempre como que ya para mañana no hay nada, dicen. Le tiran a uno ese candelazo. No sé si solo me pasa a mí, pero... O a mí me dicen esta: hay que ir a hacer mercado. Eso es que no queda nada. Eso es donde está el cash. Pero en medio del convertirse, nuestra fe está a millón. Y cuando está así, yo dije: no, Dios va a responder. Yo me entregué a Cristo. Él es el dueño del oro y de la plata. Él va a hacer todo lo que tiene que hacer. Y él mañana va a poner esa nevera full. Y recuerdo que pasó al día siguiente y la nevera seguía. Y un día nos sentamos, estaba mamá conmigo y en ese momento no me había casado. Nos sentamos a comer lo poco que había, no sé. O nos sentamos a tomar agua entonces, al mediodía. Pero lo cierto es que conversamos y una de las cosas que Dios ministraba a mi corazón mientras que hablamos es que sea que vivamos o que muramos, dice la palabra. Así venía la palabra a mi corazón. Somos de Dios. Ese día solamente fue esa declaración. Yo le dije: mamá, no te preocupes. Porque entró el tema, está dura la cosa, tal. Y te estoy hablando hace 13 años atrás. Y yo le dije: tranquila. Lo que sí tenía era fe. Tranquila, no te preocupes. Que nosotros nos entregamos a Dios. Y Dios nos va a proveer. Él nos va a ayudar. Y se vino el verso. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y si nos morimos, bueno, de hambre, bueno, se fueron con Cristo. Pero se fueron con Cristo. Solamente fue esa declaración. Solamente fue esa declaración. Y hoy puede parecer fácil lo de Abraham, y hoy lo cuento como a modo jocoso. Te está hablando un muchacho que tenía 22 años en ese momento. Y hasta ahí. Pero ese día no solamente pasó eso, pasamos una prueba. El Señor, aparte de empezarme a ilustrar qué tenía que pasar en mi sistema financiero, para que una semilla nazca, tiene que morir primero.
Y él tuvo que matar todo lo que para mí era, lo que me proveía para mí. Tuvo que matarlo. Este es mi proceso, no es el suyo. Ojo. Ah, yo estoy mal porque Dios me está matando la semilla. No. Dios con cada quien hace algo específico. Dios no tiene fórmulas. En algunas puede aplicar, pero en otros es escuchar su voz. Oír la voz del Padre o de su Espíritu es lo que nos va a garantizar el tener un buen matrimonio. Tengo 9 años de casado, para la gloria de Dios. Los cumplimos el 10 de octubre. Estamos en semana aniversario. Felizmente casado con mi esposa, que es una mujer virtuosa, que me ha ayudado. Todo esto que yo estoy contando, no solamente lo he hecho solo. Esto es parte de mucho esfuerzo. Mi esposa en una primera línea, mi mamá en una segunda línea, el equipo de pastores que está aquí, cada uno de ustedes. A veces hay personas que pueden tener mejor testimonio que nosotros, pero cada quien tiene una historia que escribir con Dios. Nadie es producto de la nada, iglesia. Todos nos debemos a alguien. Y nunca se nos puede olvidar del lugar de donde Dios nos ha sacado. Nunca se nos puede olvidar eso. Nadie es producto de nada. Siempre tenemos que tener un corazón agradecido. Amén. En ese punto, voy a registrar mi título y registro mi título. Y recibo una llamada. Y cuando recibo la llamada me dicen, ¿qué estás haciendo registrando el título? Ah, ¿te graduaste? Sí, me gradué. Y me dice, ¿y qué sabes hacer tú? Recién graduado, tú sabes mucha teoría, pero no sabes hacer nada. No sabes hacer software, no sabes hacer nada, Jordi. Hasta que tienes que salir a la práctica. Y yo le digo, ¿y de qué es la obra? No, hay que cablear una clínica. Tal. Había dos opciones, no sé hacer nada o tomarlo. Yo lo hago. Recuerdo que el día que me llamaron para entregarme los proyectos y todos los planos, recuerdo que veo como que el monto estimado de la obra, y cuando veo el monto estimado de la obra yo dije, Dios mío, nunca había visto tantos números. Entonces, entre las condiciones de pago que habían es que me iban a dar el 50% de la obra adelante para yo poder ejecutar, y el otro 50% cuando terminase. Cuando me hicieron el primer abono, te estoy hablando, eso fue una semana después de que estaba la nevera solo agua y luz, y que almorzábamos agua. Y yo tenía una cuenta en el Banco Mercantil, y cuando yo abrí esa cuenta que habían hecho, depositado ese cheque, Dios santo, dije yo. Lo primero que hice, imagínate, había un carro que me gustaba y me fui y me compré un carro. No compré comida, me compré un carro. Y le dije a mi mamá Isio, le dije, yo a mi mamá le digo Isio, le dije, Isio, mira, tal, me contrataron, y estábamos orando por eso. Hoy cuento esto, pero en ese momento fue una prueba sumamente dura. Dura. Y lo digo como anécdota para glorificar el nombre de Dios, pero fue algo sumamente duro. Ese día llorábamos, ese día decíamos, Dios mío, o sea, ayúdanos, provéenos, no te vemos. Y así fue el silencio mientras que él iba de camino a Abraham. Los jóvenes a veces están pidiendo algo, y en ese pedir algo Dios no responde. O los adultos. Estamos esperando una sanidad, estamos esperando un contrato, estamos esperando que el negocio venda más. Y el silencio es lo que nos consume. Recuerdo que ese día Garzón estaba reciente, comprábamos la comida al diario. Vaya, compre en la bodega lo que se va a comer. Siempre era así. Ese día le dije, arréglate, mami, Isio, que vamos a ir al Garzón. Al Garzón había una teoría que iban puro los ricos. Y recuerdo que ese día fuimos como Dios nos mandó, con plata. Y nos trajimos 2 carros. Mamá, íbamos metiendo, y yo decía, ¿y pero por qué llevas eso? Eso es mucho, ¿no? Vamos a llevar, hoy tenemos, vamos a llevar. Y llenamos 2 carros grandes de comida. Y después de estar en una situación donde no había nada, Dios nos puso en la otra orilla para la gloria de su nombre. Le digo esto porque el silencio de Dios no es
que no quiere responder, sino que hay algo que está siendo probado en nuestras vidas. Yo fuese dicho, bueno, no, voy a hacer cualquier cosa, o no fuese decidido probar la fe, o fuese decidido cualquier otra cosa. Pero ese día decidimos creerle a Dios. Y la declaración sea que muramos o que vivamos, somos de Cristo. Cristo, Señor, soy tuyo. La Biblia dice que yo a veces también utilizo mi forma de decirle Señor, o sea. La Biblia dice que el nombre de Dios es glorificado cuando yo llevo mucho fruto. Yo le digo, ¿tú quieres que yo ande mal? No. Y había momentos donde Abraham regateaba con Dios. Y en ese regatear es decirle, o sea, Señor, vamos a negociar. Yo le dije, Señor, tú no me quieres a mí ver mal nunca, ¿no? Ayúdame. Y ahí Dios te pide cosas también. Cambia hasta el coso. Y en ese punto nosotros empezamos a poder aumentar o crecer en fe. Abraham obedeció, pero en esos 3 días él no recibió respuesta de Dios. Nunca dudó de que iba a adorar a Dios. Tercer punto, Abraham nunca dudó de que iba a adorar a Dios. Para nada, siempre confió. Los criados que iban con él le dijeron, mira, ¿y qué vas a hacer? ¿A dónde vas? Ya va, ustedes se quedan aquí, que nosotros vamos a subir, vamos a adorar a Dios y regresamos. No sabía cómo lo iba a adorar, si era matando a su hijo o que Dios iba a proveer el cordero. Pero él dijo, yo voy a adorar a Dios. Yo voy a adorar a Dios. Todas las situaciones de tu vida, por difícil que sea, siempre van a glorificar el nombre del Señor. No te olvides del proceso. Porque el proceso siempre te va a hacer recordar lo vulnerable que has sido. No te olvides de dónde Dios te sacó. Porque el lugar donde Dios te sacó, siempre te va a recordar que lo necesitas a Él. Amén. Siempre lo necesitamos a Él. Siempre lo necesitamos a Él. Abraham, en medio de todo esto, él fue hasta donde Dios le había dicho que fuese. Él fue hasta donde Dios le había dicho que lo llevara. Dice que él vio la montaña de lejos, después de caminar 3 días. Y su hijo Isaac le hizo la pregunta de los 1,000,000,000. Yo me imagino que Isaac iba a hacer sacrificios con él. Pero cambiaron cosas. Uno, nunca el lugar donde iban a sacrificar era tan lejos. Porque él se tomó 3 días. Se aseguró de que Sara nunca llegase donde él iba a estar. Se aseguró. Sí. Lo otro, cada vez que Isaac iba con él, ellos llevaban siempre el cordero. Y Isaac le dijo, Señor, papá, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Porque ya después que él vio la disposición, él diría, bueno, seguro lo tienen amarrado, dijo Isaac. Cuando los otros se queden, nosotros subimos a adorar. Pero dejaron a la gente, tomaron leña, tomaron cuchillo y se fueron los dos con la soga. ¿Y el cordero, papá? Y él le dijo algo clave. Tranquilo, que el Señor se proveerá. Se proveerá. Quiero que puedas entender esto. Casi siempre hablamos de que la provisión la traemos nosotros. La provisión no viene del hombre. La provisión siempre viene de arriba. Para mí es algo bien impactante porque pasó el día. Pasó en nuestras vidas. Hay silencio. Y el silencio de Dios no es como que Él está inactivo. No, en su silencio Él está aún trabajando. Él está haciendo cosas. En su silencio Él está buscando cómo encontrarse contigo. En su silencio Él está esperando un momento que tú tengas quietud y le digas, Señor, tengo miedo, te necesito. Y que no te canses de buscarle. En su silencio Él necesita que el hombre se detenga y lea su palabra, le adore. Cristo, en el momento de mayor angustia, y aquí voy a hacer un ejemplo de un punto de encuentro, Él va al Getsemaní a hablar con su padre. Y Él vive la revelación de lo que iba a pasar en esos días posteriores. Y mientras que Él está viviendo eso, Él empieza a sufrir todo lo que iba a vivir. Pero Él le manifiesta a Dios que tenía temor. Señor, si es por mí, pasa esta copa de mí. Pero si no, que se haga tu voluntad.
Nosotros en el momento de más dificultad lo que hacemos es quejarnos. Nosotros en el momento de mayor dificultad lo que hacemos es ponernos molestos. Nosotros en el momento de mayor adversidad lo que hacemos es quejarnos de Dios, de la nación, del lugar. ¿Por qué hoy en día la conciencia del venezolano está tan corroída? Porque nos alimentamos unos a otros. El hombre ya no vive por fe, vive por dinero. El hombre ya no vive por fe, vive por la situación de la nación. Ay, pero es que con fe usted no va a vivir, ni va a comprar nada. No, con fe yo no compro nada, pero sí sé que lo que no se ve puede venir a este lugar a verse. Con fe sí pueden venir llamadas que parecen milagrosas y decirme es que hay un contrato. No tenía nadie que lo hiciese. Recuerdo esas palabras de ese día. Estoy buscando un ingeniero electricista, me dijeron. Y yo venía de poner eso en el registro. Y no sabía que te graduaste. Yo mismo soy, le dije. Entonces, a veces decimos que con fe no hacemos cosas, pero el justo por fe vive. Y si su alma retrocediere, no agradará al Señor. Se lo está diciendo alguien que ha vivido por fe. Se lo está diciendo alguien que le estamos en algún punto de oración. Le decimos, Señor, no hemos tenido trabajo estos días. Cuando no tenemos trabajo, ¿sabes qué hacemos? Servimos más. Porque sabemos que el tiempo libre que tengo no es para descansar, es para dárselo a Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Servimos más. Y cuando, recuerdo que en ese momento dijimos, bueno, sabemos que si no tenemos trabajo es tiempo de servir al 100. Pero a veces mi esposa ora, pero Señor, también tenemos necesidad. Y queremos hacer cumpleaños, queremos ayudar a personas, queremos servirle a otros, queremos cambiar de carro, queremos... Las oraciones de mi esposa son bien específicas. A veces a mí me da pena, yo digo, ¿cómo le pide a Dios así, vale? Parece un banco, Dios, pobrecito. Pero en el momento, ella me dice, yo a veces ella está orando y yo abro los ojos y yo miro, como que es en serio, digo yo, Dios mío, pidiendo carro, cuando hay gente que no tiene que comer. Pero ella sabe que tiene un papá que le responde. Así fue la casa, así ha sido todo. Entonces, se lo dice a alguien que no ha tenido nada y al terminar esa oración y envía a alguien que nos bendiga, Señor. No que nos regale, que nos bendiga con trabajo. Y al terminar esa oración, amén. Hola, mira, necesitamos que traigas los papeles, hay un tal. Y yo, Dios mío, me asusto. Tiene línea directa, tiene el WhatsApp de Dios, dije yo. Nos está escuchando. Pero por la fe vivimos. Por la fe vivimos. Y entendemos que Él no nos va a dejar avergonzados. Que su nombre es glorificado cuando yo llevo mucho fruto. Dios quiere que sus hijos siempre estén bien. Porque Él es Padre. Él nunca va a hacer algo para matarnos. Él siempre quiere que esté bien. Pero Él quiere que en los puntos de encuentro que Él tenga contigo, siempre salgas aprobado. Siempre salgas victorioso. Siempre salgas vencedor. Siempre salgas como una persona que glorifica su nombre. Y Abraham en este punto iba como un campeón, hermano. Abraham conocía a Dios y sabía que Dios no estaba jugando con él, ni estaba jugando carrito. Así como habla el pastor Tony, él sabía que cuando Dios le estaba dando una palabra, así como le hizo la promesa, le estaba pidiendo el hijo. Y Dios no se iba a retractar hasta no ver qué había en él. Abraham nunca dudó. Y en el tiempo de mayor silencio, yo me imagino que él cuando se quedaba solo y veía al niño dormir, porque tenían que descansar para seguir ascendiendo, yo me imagino los llantos de Abraham llorando solo. Llorando solo. Porque al día siguiente tal vez lo tenía que matar. ¿Cómo le digo a Sara que Dios me dijo esto? Y también pensar, bueno, pero Dios va a hacerlo. Dios me puede dar otro Isaac. Dios puede hacer tal cosa. O la promesa será con Ismael. Pero recuerdo que veo todo esto y me imagino que en todo el trayecto, yo me hice la película, voy a escribir un guión.
Porque yo me hice la película, yo me imagino que cuando él dormía y veía al niño, que no era un niño, ya era un hombre entre 15 y 17. Si cargaba leña, tenía fuerza. Era un gibor, dice la palabra. Pero él era una persona que era adolescente, un prejuvenil. Y era una persona que estaba capacitado y era entendido. Pero él le pregunta: papá, ¿dónde está el cordero? Tranquilo, que Dios lo va a proveer. Llegan al lugar de encuentro, ya estamos terminando. Llegan al lugar de encuentro. Cuando llegan al lugar de encuentro, allí Abraham empieza a preparar el altar. ¿Qué significa la palabra altar? ¿Quién la sabe? Hebreo, griego, lo que sea. Altar significa algo que es elevado. Un montículo, una grada. Es algo donde no todo está al mismo nivel. A Dios le podía él preparar la ofrenda aquí y no pasaba nada, pero ahí es donde se le da a los hombres. Pero él decide hacer un altar. Dice que Abraham preparó el altar, elevó algo, hizo algo diferente, preparó una estructura diferente. Hay ocasiones de nuestras vidas, porque esto tiene algo significativo, que nosotros queremos darle a Dios algo. Y cuando queremos darle a Dios algo, muchas veces queremos dárselo desde nuestra naturaleza. Un ejemplo de esto: siempre he dicho que mi lástima no mueve la mano de Dios. Lo que mueve la mano de Dios es tu fe. Entonces a veces nosotros andamos por ahí, ay, sufriendo. Y no es que no podamos sufrir, si sufrimos, bueno. Pero lo que mueve la mano de Dios es tu fe. Abraham preparó algo diferente. Él elevó, él dijo: voy a hacer lo mismo que he hecho siempre, como he sacrificado siempre, como es para Dios. Y hizo su altar, dice que construyó el altar. Preparó la leña y ató al muchacho. Cuando él hace esto, ya todo estaba dispuesto. Y allí es donde Dios hace su intervención. Dice la Biblia que Abraham tenía ya todo listo. Y cuando iba a matar al muchacho, Dios le dijo: hey, no hagas nada. No hagas nada. Porque ya sé qué hay en tu corazón. Sé que nunca has dudado en entregarme a tu hijo Isaac. Y hoy nosotros necesitamos entender esto. Hay momentos donde queremos creer en las promesas de Dios y solamente creer lo que es bueno. Y no está mal. A mí también me gusta creer que Dios es dueño del oro y de la plata y que yo soy su hijo y que me va a caer un lingote de oro. Me gusta creer eso. Pero mientras no pasa, yo prefiero creer: mira que te mando a que te esfuerces, seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Mientras que eso pasa, yo me esfuerzo. Mientras que eso pasa, yo hago mi parte. Mientras que eso pasa, mi esposa, algo de lo que siempre me está diciendo, es necesario dedicarle más tiempo a Dios. Necesitamos orar más. Si Dios nos necesita en otro nivel, necesitamos darle más de lo que le estamos dando. Y he estado trabajando fuera de la ciudad. Y como para mí, dejar de servirle a Dios no es una opción para mí, entonces, ¿qué hago? Viajo, esté donde esté. Te toca predicar tal día. Te toca dirigir reunión. Me vengo de donde esté. No puedo durar más de 24 horas, así esté en Bolívar. Me vengo. Así esté en Nueva Esparta. Así esté en Falcón. Porque nunca algo sencillo, algo suave va a venir a nuestras vidas. A veces pretendemos como que Dios, ven, dame el ministerio y después que me deje el ministerio me voy a sentar. No, tiene que haber un sacrificio de tu parte. Tiene que haber un sacrificio de tu parte. Y ahora voy a hablar, más adelante voy a hablar un poquito de las cosas que se generan en medio de un altar. O que se generaron en medio de todo este punto. Después que Dios conoce el corazón del hombre, que ese es el siguiente punto. No sé hasta qué punto vamos, Pastor Tony. Dije, Dios hace la petición, es el punto. Uno, Abraham obedece, o el hombre obedece. Nunca dudó, tercer punto, que iba a adorar a Dios. Punto 4, preparó el altar, colocó la leña y preparó la ofrenda, ató al muchacho.
Punto 5. Dios conoce el corazón de Abraham y del hombre en medio de las pruebas. Siempre queremos creerle a Dios, pero queremos creerle lo que me beneficia a mí. El evangelio hoy en día se ha basado en el hombre, no se basa en Dios. Es más, usted lee las traducciones. Yo tengo una Biblia que dice Pablo, esclavo de Jesucristo. Cuando usted lee la palabra esclavo, significa doulos. Aquel que era sometido a la voluntad de un amo. Ya hoy en día las versiones nuevas dicen Pablo, siervo de Jesucristo. No es lo mismo un siervo que un esclavo. Un esclavo obedecía al 100%. Y cuando yo leo esto, yo digo, yo me debo a un amo y le obedezco en todo lo que el amo me diga. Pero cuando tú dices siervo, el siervo tenía la opción. El siervo era una especie de criado, un servidor. Pero el esclavo no. El esclavo en su totalidad se debía al amo. Entonces, el siguiente punto, Dios conoce el corazón del hombre en medio de las pruebas. Y el sexto punto, o último, de esta lista que dicen, después de esto, Dios recompensa al hombre y le entrega la bendición y una promesa mayor. Cada vez, escúcheme esto, iglesia, que usted apruebe una situación o un punto de encuentro en su vida, Dios va a darle algo mejor. Ya Abraham tenía promesa de que iba a ser multiplicado. Pero ¿sabes qué después le dice Dios de esto? Quien te bendiga a ti será bendito, pero quien te maldiga a ti, maldito será. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Imagínate, ya no solamente que él iba a ser el padre de las generaciones que se iban a expandir en ese mundo o en ese punto, sino que la bendición iba a salir de él. Cuando nosotros tenemos puntos de encuentro con Dios, o salimos reprobados o aprobados. Pero es que Dios no reprueba a nadie. Pues sí, pero te quedas ahí hasta que puedas tener un corazón preparado o apto para el siguiente punto. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo malo. Entonces, creo que cuando nosotros obedecemos el llamado de Dios, el Señor le dice a Abraham, Abraham, ya sé qué hay en tu corazón. Te hago una pregunta. ¿Qué hay en tu corazón en este momento? Y no me la respondas. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Los que están atrás. ¿Por qué estamos pidiendo lo que estamos pidiendo? ¿Qué hay en tu corazón? ¿O por qué no ha venido la respuesta? ¿O por qué está el silencio? ¿Qué hay en tu corazón? Cada punto donde nosotros nos podemos encontrar con Dios son momentos donde vamos a poder no solamente dejarnos alcanzar. A veces nosotros queremos ponernos como vestiduras que no nos pertenecen. Siempre, por lo menos los jóvenes, quieren andar con vestiduras que no les pertenecen. Yo soy tal. No, tranquilo. Y nos ponemos cosas que no son atuendos que agradan a Dios. Pero hay algo importante en todo esto. Por más cosas que te puedas poner, cuando Dios te va a buscar, siempre te va a encontrar. Él va a encontrarte. Él va a encontrarte. En la palabra vemos que no solamente Abraham tuvo encuentros con Dios. Tenemos un hombre que se llamó Saulo. ¿Recuerdan? Sí lo recuerdan, ¿verdad? ¿Qué pasó con él? ¿Iba a dónde? ¿Camino a? ¿Y qué pasó? ¿Quién se le apareció? Un rayo de luz. Y él le preguntó, ¿qué? ¿Quién eres? Soy yo a quien persigues, Yeshua. Imagínate. Pablo no andaba buscando a él, pero Dios en ese momento lo encontró. Amén. Jacob, ¿recuerdan Jacob? Dice que un día está durmiendo en un lugar, y cuando está durmiendo en un lugar tiene una pesadilla, un sueño, algo tenebroso. Vio una escalera que subían y bajaban ángeles, y él dijo, no, esto me parece algo extraño. Aquí como que está Dios. Unge una piedra. Él no pudo haber hecho nada.
ungió una piedra y declaró que en ese lugar estaba Dios. Voy a llamar a este lugar luz, porque aquí está Dios. Betel. Y después, unos capítulos después, vuelve y va a ese lugar. Y cuando va a ese lugar, dice que preparó algo. Preparó un altar, preparó un lugar. Y ahí, después de darle a Dios lo que merecía darle, en ese mismo lugar, Dios le dice algo. Ya tú no te vas a llamar más Jacob, porque ahora te llamarás Israel. Después de que el hombre siempre es aprobado en el encuentro con Dios, va a venir la bendición y la promesa. Y suena fácil, pero tal vez eso nos cueste lágrimas. Suena fácil, pero tal vez eso nos cueste llanto. Suena fácil, pero tal vez eso nos cueste esfuerzo. Suena fácil, pero tal vez cueste algo que te incomode. Todos nos gusta estar cómodos. ¿Preparados? Ready. Daniel y sus amigos. Ya de por sí la vida fuera de Israel era difícil. La vida de por sí fuera de Israel era difícil. Llevarte en una nación donde te sacaron por los golpes y robaron todo lo que había en tu nación. Ya eso era sumamente difícil. Además, se asume que esta gente que era Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, sus amigos, como eran de otra nación, a los babilonios no les interesaba que ellos pudiesen procrear. ¿Qué hacían? Los castraban. Solo valoraban de ellos su inteligencia, la capacidad intelectual. Los ponían en puestos de contabilidad, los ponían en tal cosa, pero no dejaban que ellos pudiesen tener hijos. Pero tuvo que generarse un punto de encuentro. Hoy decimos, y Dios sacó a Daniel del foso de los leones. Sí, pero cuando se levantó el edicto, no era nada fácil. Y Dios se les apareció a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Sí, pero decirle que no a Nabucodonosor no era manteca. Entonces nosotros vemos la promesa y Abraham entregó a su hijo. Esa fuese sido la prédica épica para ustedes. Así que entrega todo hoy, que Dios te va a bendecir. Sí, yo entiendo eso. Pero si en los 3 días de camino Dios no aparece, ¿qué vas a hacer? ¿Te regresas? Si en los 3 días de camino Dios no da respuesta, ¿qué vas a hacer? ¿Lo entregas? Si en los 3 días de camino aparece Sara en el medio y dice, ¡ey, no, tú no vas a hacer eso! ¿Qué haces? Hoy podemos ver que lo que le pasó a Daniel fue sencillo. Sí, Dios lo libró del foso. Y a los amigos los libró del horno. Pero Dios preparó un punto de encuentro. Ellos nunca fuesen conocidos al hombre del horno de fuego si no deciden no arrodillarse ante la estatua. Tuvo que pasar una prueba. Daniel nunca fuese conocido a Dios descendiendo al foso de los leones si no fuese mantenido su posición. Hay momentos donde nosotros, hay gente que está como que con un pie aquí, con otro aquí, con la maleta lista. Siempre tienes planes B. Y no está mal tener, no está mal tener un plan B, para nada. Pero cuando hay un plan B, la primera opción no es Dios. Dios no puede hacer otra cosa, porque es que ya el hombre tiene su plan. Cuando el hombre tiene su plan, Dios no va a hacer nada. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hoy miramos al cielo. Quiero contar una anécdota que una vez voy volando. ¿Cuál crees que ha sido tu punto de encuentro con Dios? ¿Has tenido puntos de encuentro con Dios o los necesitas? Hoy vamos a hacer un altar aquí.
Hoy Dios está elevando un montículo para que nosotros subamos a donde Él está. Y si la dificultad es muy grande y ha habido silencio en el cielo, prefiero esperar tu silencio, pero abrazado con Dios, que estar afuera escuchando ruidos o llenando mi vida de plata o haciendo cosas que esté lejos de Él. Por eso el salmista decía: prefiero un día en tus atrios que mil años fuera de Él. Nosotros hoy necesitamos su presencia más con nosotros. La Biblia dice algo. Voy a predicar pronto de un tema controversial, porque se ha dejado de predicar. Ya la gente no habla del infierno. Ya no se habla del infierno. Ya no se habla de perder el alma en la eternidad. Ya no se habla de eso. Y uno de los puntos que nosotros necesitamos entender es que esto va a pasar. Y la Biblia dice que en los postreros días vendrán tiempos peores. ¿Estamos preparados para los tiempos peores? Yo creo que no. Si la economía nos está matando, yo creo que no. Hay gente que vive con el bicho este, el paralelo. Yo no tengo esa aplicación. Cuando quiero saber que me van a cobrar a otro valor, no me importa, entiendo. Yo entiendo, yo soy también comerciante. Yo entiendo lo que puede pasar. Pero voy, me meto en Telegram, busco la página, tampoco la sigo en mi Instagram. Me estresa seguirla. Me meto, bueno, ¿a cómo vas a poner? No, listo, transfiero. Pero no vivo por esa página. Tampoco favorezco al otro, no. Yo vivo porque Dios es mi proveedor. Y lo que necesite al valor que sea, Él dice: yo soy tu proveedor, yo me proveo. Abraham dice que después de ese día, él vio que cuando iba a matar al niño, y Dios le habló al joven, dice que él miró a un lado y en medio de una montaña había un cordero. Muy notorio esto. ¿Por qué? Porque siempre los corderos están pastando en llanuras. En las montañas solo que hay es piedra. ¿Quién lo subió? ¿Quién lo proveyó? Dios siempre va a proveer lo necesario para que se haga lo que se tenga que hacer. Ese día él dijo: Isaac, la ofrenda no eres tú, la ofrenda es Él. Tomaron el cordero, levantaron el sacrificio y adoraron a Dios. Él regresó con su hijo en la mano. Él regresó adorando al Señor. Él regresó donde sus siervos y le dijo: aquí estamos. Fui y vine como dije, pero levantamos adoración a Dios. Cada uno de estos hombres que le he leído, Daniel en el foso, tuvo la oportunidad de morir. Sadrach, Mesach y Abednego tuvo la oportunidad de morir. Dice que sus vestiduras ni olían a quemado. Dice que los que lo lanzaron murieron lanzándolos, pero Dios los guardó a ellos. Yo soy de los que creo que lo que la Biblia dice es verdad. Yo soy un literalista. Mi Dios no es metafórico. Mi Dios es un Dios literal. Yo lo que leo en la Biblia lo creo y vivo por eso. Tal vez pueda ser una fe loca, pero yo vivo por eso. Y hasta hoy podemos decirte que nos ha funcionado. Y sé que mañana va a seguir funcionando, porque su palabra es real. Mañana va a seguir funcionando. Así que hoy yo quiero que te pongas en pie. Puntos importantes. El hombre siempre necesita un punto de conexión con Dios. Escuchaba una vez hace poco escuché una frase de un hombre que él decía: y este es mi cable a tierra. Hablaba Enzo de eso. Y yo soy electricista. Y dije: ¿cómo que el cable a tierra? Que vuelve a explicarme eso, Valen. Estábamos en una macrocélula con todas las redes y él dice que él recibió unos disparos. Pero él dice que él siempre se acuerda de que él cargaba una bala. Carga una bala porque no se la pudieron extraer. Y dice: y ese es mi cable a tierra. ¿Cuál es el punto de conexión? ¿O cuál es tu cable a tierra hoy con Dios? ¿Qué es lo que tanto te agobia? ¿Qué es lo que te mortifica? ¿Cuál es el Isaac? ¿Cuál es el horno de fuego? ¿Cuál es el foso de los leones? ¿Cuál es el punto que hoy te quiere matar?
¿Cómo se llama? ¿Es la situación económica? ¿Tiene un nombre? ¿Es la situación política? ¿Tiene un nombre? Elías un día estaba hablando los profetas de Baal ese día querían ver quién Dios era real, y Elías le dice: bueno, vamos a ver quién es real. Elías pasa por el filo de la navaja a los profetas de Baal, y cuando él le corresponde predicar, él le dice: saben, ya dejen de caminar en dos aguas. La nación, nuestras vidas y la iglesia pierde tiempo caminando en dos aguas, y nosotros nos pasa lo mismo. Estamos, yo estoy al 100%, ¿sabes por qué? Porque para mí no hay plan B, porque yo sé en quién he creído. Ay, pero a mí me llama gente de afuera: pastor, ore por nosotros. Los que están afuera, oren por nosotros. Y no lo digo en un mal plan, pero también se preocupan. ¿Y cómo están ustedes? ¿Cómo están los hijos de Dios? ¿Cómo están los hijos de Dios? Sabemos que tenemos un Padre bueno. No vivimos tal vez como queremos, le decimos, pero Dios se provee todos los días. Todos los días Él se provee. No nos falta calzado, no nos falta vestido, no nos falta comida, porque Dios está con nosotros. Bendita situación que te tiene cerca de Dios. Si el hombre acomoda su vida y su corazón, lo más seguro es que deje el pelero. Hoy abraza esa situación que te acerca a Dios. No necesito nada más. Si hay algo hoy que te está conectando a Él, si hay un punto de conexión o un cable a tierra, quiero que lo tomes con toda tu fuerza. No sé cómo se llama ese proceso. No sé cómo se llama ese proceso. Los mayores puntos de adoración de mi vida lo he tenido en las mejores, lo he tenido en los momentos más difíciles, donde he necesitado de Dios. En los puntos de encuentro siempre hay estos puntos. No los copies, se los voy a pasar, los voy a publicar en mi estado en una foto. Pero en los puntos de encuentro siempre hay esto: controversias o problemas. Ese es el inicio. Siempre en el punto de encuentro hay controversias o problemas, porque el hombre dice: ¿por qué estoy pasando esto? Y después que duramos enrollados tiempos, viene algo que se llama rendición o humillación. Señor, ya entiendo que me equivoqué. Ya entiendo que me equivoqué. Ya entiendo que no era por allí. Y cuando me rindo, empiezo a adorar a Dios y empiezo a decir: eres mi todo. Pero una vez que me rindo y adoro a Dios, hay obediencia, porque tengo que hacer lo que Dios me está pidiendo. Y la obediencia consigo trae sacrificio, porque estoy muriendo por dentro, estoy viviendo situaciones. Pero mientras que yo me sacrifico o mi vida está pasando una dificultad, el nombre de Dios es exaltado. El nombre de Dios es exaltado. Y después que Dios es exaltado, Dios bendice al hombre. Esto era para explicarlo. Tardé hablando la analogía de lo que quería expresar. Pero el hombre, siempre que pasa en un punto de encuentro, pasa por esto. Pasa por estas dificultades. Y cuando nosotros necesitamos ver esto, o cuando pasa esto, no queda otra. Nos rendimos delante de Dios. Nos rendimos delante de Él. Bendito proceso que me mantiene conectado a Dios. Dios nunca está dispuesto a soltarnos, pero yo tampoco tengo que tirar la toalla. Y hoy, iglesia, te animo a que en medio de la situación más adversa, tú puedas creerle a Dios. Tú puedas creerle a Él. Mañana tiene otro problema. Hoy preocúpate por el afán de hoy. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido, todo será añadido. Hoy nosotros necesitamos verle a Él, verle a Él, verle a Él, verle a Él. Hay una anécdota que una vez escuché, la voy a leer como la copié.
Esto es para toda la iglesia. Pero quiero que los que estén adelante, en el accionar, hay algo. Cuando tú accionas, demuestras fe, por lo menos. Demuestras que necesitas. Por supuesto, da pena. Uy, si paso adelante, me expongo. A mí no me importa. Yo necesito de Dios. Y si estoy mal, necesito cambiar. Y no me importa. Y si tengo temor a algo, no me importa decir temo, Señor. Yo prefiero arrodillarme delante de Dios que hacer cualquier otra cosa. Y la anécdota es que un día un hombre observó a un niño que estaba solo en la sala de espera de un aeropuerto esperando que anunciaran la salida de un vuelo. Cuando el embarque comenzó, el niño fue guiado por la azafata al asiento de una ventanilla. Y casualmente el hombre que le observaba tenía su asiento al lado del niño. Quiero que me preste atención, que me puedan ver los que están aquí adelante y los que están atrás también. Durante el vuelo, el niño fue muy correcto, observaba animadamente el momento y todo, y en un momento sacó un libro de su bolso. Se montó en el avión, sacó un libro de su bolso y empezó a colorear y empezó a hacer diferentes dibujos. Hubo un momento donde empezó un proceso de turbulencia. Hubo turbulencia y el niño siguió coloreando. Después entró en un tiempo de tempestad un poco más fuerte y se sentían más fuertes y más bruscas las cosas. Y el niño siguió coloreando. Para el que estaba al lado de él compartiendo puesto, le parecía sorprendente porque el niño nada lo sacaba de ese lugar. Y él decía, este niño está como en otro mundo. Él siguió concentrado en sus pinturas, como si estuviera plácidamente sentado en la sala de su casa. El hombre, aterrorizado por la situación, ya que parecía que no iba a salir de esa con vida, le llamó la atención el comportamiento de este niño, ya que en ningún momento expresó ningún miedo. Casi sin voz por el miedo, decidió el hombre preguntarle al niño, ¿por qué tanta calma? ¿Acaso no tienes temor? ¿No te das cuenta que pudiésemos estrellarnos? Y con una voz con absoluta paz, levantando los ojos y mirándolo, le dijo, no tengo miedo, respondió el niño, porque mi padre es el piloto de esta aeronave. Hoy te quiero decir algo. Tal vez hay momentos de tu vida donde han venido tempestades. Tal vez las tempestades han llegado. Pero hoy es el momento de que sepamos que quien pilotea la nave es el Señor. Mi padre es el piloto. Mi padre es el piloto. Él es el piloto. Yo no tengo miedo porque Él es el piloto. Él es el piloto. No importa que las cosas se compliquen. No, no importa. Si Él maneja la nave, si Él está en el bote, no importa, no vamos a morir, no nos vamos a estrellar. Dios va a estar contigo. Dios te va a acompañar, Carlos. Pero hay algo que sacrificar, hay algo que entregar, hay algo que soltar. Quiero decirle a los pastores que pasemos, vamos a ministrar muy preciso. Creo que la gente, soltar algo no es fácil. Y yo sé que cualquiera puede decir, bueno, Dios, no, preciso. Elías trató de buscar a Dios en lo más fuerte y no lo consiguió. Y lo consiguió en un soplo, en un viento apacible. Así que hoy yo quiero que podamos ministrar. Hay familias que necesitan una palabra, pero hoy confiamos en Dios. ¿Cuál es ese punto de conexión que nos conecta a Dios? ¿Cuál es ese punto que nos entrega, que nos ayuda?
Así que les pido, pastores, que me ayuden a ministrar los próximos 5 minutos mientras que adoramos.